Bueno, estamos de vuelta. Parece cocina de restaurante, ¿ah? A cuatro manos. A ver, chef, por favor. A ver. ¿Está? ¿Listo? Espectacular. ¿Queda? Queda. A ver, chato, mira. Ahí, fílmalo, mira. La consistencia que ha agarrado. Apagamos fuego, reservamos. Acá tengo ese fuego un poquito más fuerte, si deseas usar ese. Mejor. Perfecto. Tú dime, la cocina es tuya, hermano. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero, bueno, al mismo tiempo, vamos a hacer un roux en una sartén. ¿Me puedes ayudando con eso? Sí, vamos a explicarle a la gente qué es un roux, porque no todo el mundo... Un roux es la mezcla de harina y mantequilla. Correcto. Mismas cantidades, te sirve para formar... La bechamel, la base, una bechamel, es la base, la salsa. La base, además de muchas cremas, ¿no? Así es. Correcto. Tenemos la cecina. Tenemos la cecina, que vamos a hacer en la otra, en la sartén, vamos a hacer como un sudadito de cecina, que se lo vamos a integrar al roux. Acá. Va a ser una salsita. Un sudadito de cecina. Así es. Le vamos a sacar todo el sabor, ¿no? Como un tocino, que es la cecina. Así es. Para aromatizar... Este roux. Sí, así correcto. Es. Que encima la vamos a poner encima del paiche, la salsita que de la misma cecina. Y se va a mezclar con el pepián y todo. Y todo, y va a quedar increíble. Nuevo plato para la huaca. Mañana mismo. Primero estamos dorando un poquito de cecina para que suelte un poco los aceites. Y acá le vamos a meter caldo. Vamos a sacar un poquito de caldo. En las cocinas a veces tenemos las ollas de caldo siempre calientes. Así es. Porque cuando cambian las temperaturas muy rápido, eso hace que los procesos se demoren más. Y en la cocina no podemos, ¿no?, demorarnos porque la gente quiere su plato al toque. Así es, rapidísimo. Así es. Cada minuto cuenta, ¿no? Exacto. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Como que estamos aromatizando este caldito, ¿no? Y acá tengo unos charapitas. Que... ¿Los vas a aplastar? Vamos a aplastarlo para le dar un poquito del Para que bote el aroma. Para que bote el aroma. Exacto. Y le doy un punch así a la salsa. Toquecito así de picor. Así es. Ok. Y por el otro lado avanzamos el roux. Avanzamos un roux. Okay. Simple. Este, ¿qué tienes? ¿Harina? Harina y mantequilla. ¿Le metemos? Ok. Vamos a un poquito de mantequilla. Súper rápido. Rato. Me mueres haciendo esto acá. A moverlo. Que se integre bien, que se cocine la harina. Dolor de panza porque la harina... Así es, no está cocida. No está cocida. Eso es. Ah. Cocinando a cuatro manos en al plato. Así se llama el programa de hoy. Ahí está, buenazo. Bajamos el fuego. Listo. Y acá vamos a darle un par de sabores. Vamos a meterle un poquito de ajo. Perfecto. Y ají amarillo. Para darle un poco de sabor. Y palillo. Para darle un poco de color. Palillo o... Cúrcuma. Cúrcuma. Palillo. ¿No? Uh-huh. Cúrcuma para los fichos, palillo. para nosotros, los terrenales. Así es. Bueno, esto está, ¿eh? Ya estamos. Ahí puedes ir integrándole el palillo, la... ¿Le metemos qué? ¿Palillo? Sí, y ají amarillo. Perfecto. Vamos a ponerle palillo de nuestros amigos de Lopeza. Te diga. Con fe. ¿Con fe? Uh-huh. Ah, bueno. Hay que pintarlo. Que pinte listo. Bien. Listo. Listo. Buenazo. Y ajito. Ajito. Muy bien. Que fue el ajito que nos quedó y es como más o menos una cucharadita chiquita. Así es. Ahí está. Vamos a sacarle el impuesto. Y el ají amarillo. Y el ají amarillo. Listo. También. Entonces como que es un roux bien
con bastante sabor, con bastante personalidad, ¿no? No, y estás jugando además con diferentes ajíes, ¿no? Sí, claro, claro. Oh, me tenemos el charapita, el ají amarillo. ¿Quieres que le eche un poquito de caldo para que suelte? Ya, vamos a poquitos. ¿Sí? Sí. Un poquito para que suelte. Porque le vas a echar el agua de... Le vamos a echar solamente el agua. Correcto. Si quieres ir probando el caldito que hemos formado, ya tiene sabor a asesina. Asesina. Ya tiene sabor. Entonces, ese sabor... Se lo vamos a meter a Ru. Claro. Acá ustedes saben que solo tenemos un tiempo, pero esto tú lo haces. Sí, claro. Por un par de horas, sí. Sacas todo. Metemos a la asesina a tostar en el horno, claro. Que se concentre súper el sabor, que en realidad la asesina es el cerdo ahumado. Correcto. Que concentra el sabor más. Y se forma un caldo bastante cárnico, ¿no? Esa salsita está para... Perfecto. Mira, acá cuando ya está el Ru, es cuando ya se puede hacer casi como un tacu-tacu, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Ahí, ahí ya está cocinado, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer la salsa. Pasamos esto acá. Y vamos colando. Así, después ayudando, mezclando el caldo con el... Por supuesto. El roux. Y lo vamos espesando. Sí, chef. ¿Eh? Todo ese colorcito que es bien selva, ¿no? Esos sí, colores sí, sí. Amarillos, así. Tal cual. Acá tienes un sartén de hierro fundido. Vamos. Vamos avanzando con el paiche. Claro. Acá te dejo un poquito más de caldito. Este lo vamos a poner para acá para que sí. La gente lo pueda ver. Lo pueda ver. Eso es. Metemos acá. ¿Qué quieres? Fuego fuerte. Sí. Y aceitito. Aceite de oliva. ¿Listo? Aceite de mi amiga Olivia. Perfecto. Hay que humedecer bien. Yo creo que para nuestro platito, cortamos por la mitad el paiche. Te le meten los dos, ¿ah? ¿Eh? Sí, 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 miren los gallifardos que hay acá atrás, olvídate. Olvídate. Un poquito de sal. ¿Le echas un poquito de aceite también para que no se pegue o simplemente no, vale. al pescado? Le he echado en la base, sí, pero le podemos pintar también un poquito. Te voy a pasar un poquito de más de caldo para que suelte tu... Sí, justo te iba a pedir un poquito más. Ya te metemos todo. Ahí está. Ya está. Perfecto. Se hace como una cremita. Así es. Lo que huele. Sí, oh, buenazo. Buenazo. Y este... eso, miren que ha estado... Lo que tú decías era importante, ¿no? Esa, ponerlo al horno, a que se concentren los sabores. Y luego hacer este caldito. Ayuda, pues, a que todo el sabor de este cerdo ahumado... Claro, se exprese, ¿no? Sí. Mira eso. Vamos a pimentar un poquito. Para ver la piel. Está cocinando. Claro, y eso ya va a ir perfumando, va perfumando, perfumando. Y ya estamos. Perfecto. Acá te voy avanzando con una criollita. Sacar tomate. Vamos a hacer una criollita, pero selvática. Así es. ¿Sí? Un poquito de cocona. Vamos a chancarle un ají charapita. Tomatito cortado en cuadradito. Así es. En Brunois. En Brunois. ¿No? En cuadradito. Algo que ayudó mucho a la cocina francesa. Fue a tecnificar así es, los nombres para que todos nos entendamos igual, ¿no? Así es. Cada insumo tiene su propio corte, su propio... De acuerdo a lo que vayas a hacer, ¿no? Correcto. Tenemos acá tomate. Vamos a ponerle cebollita. A ver. Casi no, ya no tiene grumo. ¿Mm? Soltó bastante. Quedó esta cremita. Cocona. Un poquito de cocona. Qué rico. Yo le pondría un puntito de sal. Listo. Y ya está. Cosita. ¿Eh?
¿Te gusta trabajar con la sal de maras? Me encanta, le da un sabor pero espectacular, la comida. No, además, espectacular. El grano de sal de maras te explosiona en la boca. Te aguanta más, no se derrite tanto. Exacto, y la carne absorbe lo que necesita. Así es. Así que, perfecto. Estamos muy bien, estamos con el tiempo perfecto. Claro. Un poquito de jugo de limón lo vamos a poner. O sea, acá tenemos tomate, cebolla, cocona. Para que lloren los cítricos, ¿no? Ahí, para que llore el ají. Un poquito de aceite de oliva. Básico. Básico. ¿Cómo ha subido el aceite? Sí. Todo, ¿no? Pero esto del aceite es global, ¿eh? Hay una escasez de aceituna en el mundo. Entonces, obviamente ha hecho que el producto se dispare, ¿no? Pero sí, la cocina sin aceite de oliva también... No funciona. Te dejo que pases, yo te voy ordenando acá un poquito. Perfecto. Para poder presentar ahora los platos. Tenemos la criollita. Eso es. Yo siempre digo, hay que tener la estación limpia, ordenada. Por supuesto. Es una manera de... ¿Cómo nos ven? Y bueno, tú sabes que... No sé si te ha pasado. Estoy seguro que sí. Los chicos que salen de estudiar cocina, ¿ya? ¿No? Sí. Piensan que van a entrar a trabajar en unas cocinas gigantescas. No, no. No es así, señor. No es así. No es así, eso no existe. No existe. Las cocinas son chiquititas. Son complicadas. Los espacios son pequeños. Sí. Es como mucho calor. Mucho calor, mucha presión, mucha violencia, pero... Pero el que le gusta... Es la carrera más bonita del mundo. Es la carrera más bonita del mundo. Es la carrera más bonita del mundo. Sí, definitivamente. Ahí estamos. Nos divertimos cocinando, la pasamos bien. Así es. Hacemos amigos. Mis amigos de afuera que han venido, claro, que nos juntos. Sí. Olvídate. Como que ya hay una... Una conexión. Una simbiosis, ¿no? Ahí, sí, entre todos, ¿no? Sí. Y además hablamos el mismo lenguaje y todo. Así es. A ver, plato, ¿te parece? Ya, vamos. ¿Cómo vas con ese...? Yo creo que... Apago esto, ¿no? Sí. Para mí yo creo que está. A ver. Vamos a sacar. Pepián, a mí me gusta así, espesito. Mira esta. Ese es buenazo. ¡Oh! Sí. ¿Una camita? Sí. Un espejito, tipo, ¿no? Tipo espejo, uh-huh. Perfecto. A ver. Buenazo. Vamos así. Perfecto. ¿Ven la consistencia que ha agarrado? Espesito. En el norte le dicen el espesado, ¿no? El espesado, sí. El espesado, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, cada región tiene su nombre, sí, ¿no? Lo hacen, cambian algunos insumos y tienen otros nombres, pero... Y esto, a ver, lo pueden acompañar con un pollito frito, lo pueden acompañar con un pescadito, con una carne, lo que quieran. Nosotros siempre les decimos, esta es la base para que ustedes se imaginen, crean, inviten a los amigos, que eso es la cocina, invitar a los amigos, invitar a la familia, al novio, a la novia. Abrirse una botella de vino, disfrutar, divertirse. Así es. De eso se trata la vida. ¿La voz? Vamos, vamos. Vamos a hacer unos cochecitos. ¡Oh! Apago acá. Apaga. Listo. Listo. Y esa salsita de cecina que hemos hecho, se la vamos a poner un poquito encima, que bañe el pescado. Miren esos colores. Miren esos colores. Oh. La combinación del pepín con el... No, olvídate. Y acá un poquito para que ligere un poco el plato. Vamos a hacer un poquito esa salsita que hemos hecho de cocona. Esa la ponemos acá encima. ¿Qué tal presentación, ah? Lindo, unos verrecitos creo que también iría, sí, unos chapitas, ¿no? Acá tengo unos... Ahí está, perfecto. Unas hojitas. Si quieres, para acordarnos también que tiene un poquito
Le puedes poner acá. Claro. Ah, ahí le ponemos un charapita para que. Un charapita. De precaución. Para que se acuerden. Para que se acuerden. Ah, por si acaso. Yo no le pondría más, ¿ah? También ya está. Maestro. Súper simple, platazo. Platazo. Pero platazo. Bueno, hay que probar, ¿no? Sí, por favor. Hay que probar. A ver, cuchara para usted. Ver. Chiquita, así. No malogren, no malogren el plato, por favor. Para la foto. Lo siento, lo siento. Tome la foto ahorita. Ya te espero, brother. No. A ver, déjame. Ahí está. Está. A ver. Vamos. Buenazo. No falta nada. Muy bueno. La verdad que es riquísimo. Escúchame. Señor. Por favor. Un vino para nuestro invitado. Un lujo haber tenido a José Luis acá, que haya venido a cocinar con nosotros. De verdad, muchos éxitos en todo lo que se te viene. Y hemos hablado, esas cosas no hay que contarlas, pero todo lo sí, que se viene. Sí, claro. Así que nada, síganos en las redes sociales. Tú, ¿qué Instagram usas? Huarteche Juan Luis. Me pueden encontrar en Instagram. Ok. Y a la Huaca Puyana. Búsquenlo en la Huaca. Vayan a comer, disfruten, lleven a la familia, júntense con la familia, que eso es lo esencial de la vida. Así disfrutar. Es. Gracias, viejo. Muchas gracias. No, por favor. Chao, nos vemos. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao. Qué bien quedó esto. Rico, ¿no?